Hermanos, qué gusto nuevamente poder compartir la palabra de nuestro Dios con todos ustedes a través de este estudio que está dedicado para matrimonios. Y bueno, la ocasión pasada estuvimos estudiando que Cristo nos dejó un ejemplo de vida en su servicio para nosotros. Un amor sacrificial que se manifestó en una muerte, en renunciar a sí mismo, se demostraba y mostraba su amor para con nosotros con esta característica de que Él sirvió sacrificialmente. Es decir, Él fue capaz de aceptar y recibir el castigo de nuestros pecados, un dolor que pueda estar lejos de que nosotros podamos comprender totalmente lo que eso significa. Fue profundo, fue terrible, inimaginable para nuestra mente finita. Y ese es el ejemplo que nos dejó. En Efesios capítulo 5, versículo 2, vemos que el Señor nos exhorta de esta manera: andad en amor como también Cristo nos amó. Ahí está lo que acabamos de explicar. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el amor verdadero, el amor que Dios tiene para nuestras vidas, no es un amor como lo vemos en el mundo, un amor sentimental, un amor superficial, un amor egocéntrico. Y eso es a lo que estamos siendo llamados. Alguien que ha nacido de nuevo, que es un verdadero hijo de Dios, nos llama el Señor a amar de la misma forma, a mostrar un amor sacrificial. Cristo alejó nuestro pecado, de hecho fue perdonado nuestro pecado. En Malaquías, en Miqueas, el Señor nos enseña que cuando Él perdona el pecado, lo envía más profundo del mar y nunca más se acuerda de él. Esa es la manifestación de su amor, pero tuvo que pagarse porque la justicia de Dios tenía que ser saldada. Entonces, Él sufrió el castigo, Él pagó lo que nosotros debíamos, el cúmulo de todo el sufrimiento lo recibió Él en la cruz del Calvario. Su sufrimiento físico, vimos la ocasión pasada, fue una señal, una muestra a nuestros ojos y a los ojos del mundo y a los ojos de todas las personas, y para los que hemos creído en Él, ha sido tan evidente, tan claro el sufrimiento que Él mostró en la cruz del Calvario, con esos clavos, con esos látigos, con esa corona de espinas, con esos clavos, todo eso. Sin embargo, también tuvo un dolor moral. Esa soledad que nosotros debimos haber experimentado eternamente, la cargó Él. Un dolor profundo con una dimensión incomprensible. Y más adelante, leí Efesios capítulo 5, versículo 2, y más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 25, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay una instrucción enfática. Dios nos manda que nosotros debemos de amar así a todos, ¿verdad? Alrededor, a nuestros hermanos. Pero con alguien es muy, muy enfático el Señor, muy preciso, cuando se trata del matrimonio y especialmente los esposos. Dios nos pide que si somos hijos de Dios y si podemos comprender ese amor, lo vimos la ocasión pasada también, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo, alguien que no ha nacido de nuevo no puede recibir ese amor, más bien no ha recibido ese amor y no puede dar ese amor. Pero nosotros que hemos sido receptores de ese amor de Dios, ahora tenemos que llegar a comprenderlo, a madurar, a perfeccionarlo en nosotros para que podamos amarlo. Un esposo cristiano ama sacrificialmente a su esposa, tal como fuimos amados por nuestro Salvador. Y esto es la evidencia de que Dios es real, así lo dice la Escritura. No es visible Dios porque es Espíritu, pero se hace visible sus atributos. Dios, que es amor, se manifiesta en nosotros, y lo que debe de manifestarse prioritariamente, de ahí se van a derivar también todos esos atributos comunicables de Dios para mostrarlos aquí en la tierra, que es el amor. De ahí va a hacer que nosotros, por ese amor, seamos misericordiosos, mostremos la bondad de Dios siendo buenos con los demás. Podemos ser firmes, justos, santos como Dios y vivir una vida que le dé honra.
Entonces vemos que este amor es la evidencia más fuerte que muestre a un Dios real y que nuestros hijos y que nosotros como hijos podamos hacerlo sacrificándonos a nosotros mismos. Eso significa quitando la prioridad de nosotros, es decir, que nosotros no estemos mirando nuestro beneficio como lo más importante. No un amor circunstancial, no un amor que dependa de cómo me siento y siento bien, entonces muestro mi cariño, mi amor, trato de beneficiarte, porque eso es, no se necesitan hacer de nuevo para hacer esas cosas. De hecho, eso no es el amor de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros podamos vivirlo de esta manera, no solo por lo que sentimos, sino por una decisión firme de agradar a Dios. Amar siempre nos va a colocar en una posición de vulnerabilidad para ser herido. Nosotros como sus hijos revelaremos al Padre y su amor sacrificial a otros, no con un amor romanticoide, no con, ay, nada más, ay, te quiero, ¿verdad? Te amo, cuando detrás hipócritamente estamos deseando ser beneficiados, obtener un beneficio de los demás. Y cuando vemos este nivel, este estándar, es bien común que nosotros empecemos a generar, bueno, pero ¿por qué yo no amo? Nos sentimos impotentes, nos sentimos frustrados en ocasiones porque no lo logramos hacer y hemos buscado mal, hemos tratado de hacerlo nuestro esfuerzo, en nuestros propios parámetros, en nuestras propias intenciones. Y esto ha generado que aún dentro de la iglesia comencemos a justificarlo. Y estamos, bueno, Cristo era Dios. Él podría amar perfectamente, Él todo lo puede hacer. Pero realmente vemos que en la historia de la iglesia, los cristianos lo hacían. No, ciertamente no de una forma perfecta, pero sí vemos un modelo de sacrificio por la verdad del Evangelio, un sacrificio por sus hermanos, algo que no estamos viendo actualmente. Se ha infiltrado dentro de la iglesia una cantidad de ideas, una cantidad de corrientes filosóficas en las que sutilmente hemos cedido a esa perspectiva del amor. Y ahora estamos tan contaminados de eso que nos hemos volcado a justificar que nosotros somos lo más importante. Sutilmente comenzamos a hacer que, bueno, yo tengo que crecer, yo tengo que ser, yo tengo que, centrado en el hombre eso, y pues trato de hacer buenas obras, trato de hacer una labor social como iglesia, vamos a traer cosas, vamos a dar a los demás, pero vemos que todo eso empieza a contrastar cuando analizamos a profundidad lo que la Biblia enseña, porque la Biblia revela no tan solo las acciones que nosotros tenemos, sino las intenciones del corazón. Por eso tenemos que enfocarnos a ella, por eso tenemos que buscar y esforzarnos para buscar el mensaje que la Biblia tiene, no la manipulación de él a nuestro antojo, con nuestras propias ideas o las ideas del mundo permeadas dentro de la iglesia, que es lo que estamos viendo terriblemente. Veamos nosotros que lo que la Biblia enseña, y hoy queremos continuar profundizando en estos conceptos bíblicos, en lo que ella, con la ayuda del Señor, convencidos para vivir como Cristo, que el Señor nos conceda el arrepentimiento que nos lleve a testificar que somos sus hijos y que Él es el Dios dueño y soberano del universo y le obedecemos por amor, amando, mostrando un amor sacrificial. Hoy veremos la segunda parte de este amor sacrificial que dejamos pendiente la semana pasada. Entonces, como mencionábamos, no podemos nosotros pensar que ese amor está asignado a Dios y que nunca nosotros podemos caminar hacia Él, hacia dirigirnos a amar de esa manera. Históricamente, la iglesia demostró haber recibido ese amor y entregarse por amor, como lo hizo Cristo. No debemos ceder a la tentación que nos genera esa idea
de la imposibilidad de amar de la misma manera que lo hizo Cristo. Nunca lo debemos de hacer. No cedamos a ninguna sutileza que nos proponga algo diferente. Dios nos enseña, como ya lo vimos en los textos la semana pasada, que debemos de ser imitadores de Él. ¿Y en qué, de qué manera? En el ejemplo que nos dio Cristo, que aquí en la tierra Él vino a sacrificarse. Y como ya hemos repito la semana pasada, lo profundo de ese sufrimiento, para que ni nos quejemos de lo que podamos sufrir aquí, ni podamos ceder a justificaciones incorrectas para no hacerlo. Llegamos a pretextos que el Señor, ¿verdad?, era Dios y por eso Él lo podía hacer, como ya lo mencioné, pero vemos entonces esta posición de sacrificio por amor de los renacidos, aquellos que habían sido receptores del amor de Dios. Y gracias a Dios porque tenemos la Biblia, gracias a Dios porque tenemos el libro de los Hechos y las Epístolas, que vamos a ver esa demostración de ese amor, como ya lo hemos estado observando, que hubo en Cristo Jesús. Pero además también tenemos una grande literatura, grande acervo literario, en el cual vemos la historia de la iglesia en sus primeros siglos, la historia de la iglesia en persecución, y todos ellos nos muestran cómo, cuántos mártires, cuántas personas, hijas de Dios, que amaban a Dios y que dieron su vida. Hace unos días estábamos celebrando, ¿verdad?, el aniversario luctuoso de Tyndale, un hombre que tradujo, a pesar de las instrucciones contrarias, tradujo la Biblia al idioma inglés. Entonces, ¿cuál fue el castigo que recibió este hombre? La hoguera. Fue quemado vivo por desobedecer las instrucciones de una institución que estaba endemoniada, que estaba gobernada por Satanás mismo. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es usada para sus hijos y nunca nosotros debemos de restringir que alguien venga al estudio de ella. Entonces vemos que eso era algo totalmente diabólico, pero ¿qué lo llevó a Tyndale a hacer esto? ¿Qué lo llevó a tantos mártires que vemos aún en nuestro siglo? Vemos una persecución terrible en muchos países orientales, musulmanes, en África, hombres y mujeres que están dando su vida por testificar que Dios es real y que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que hay mucha gente que lo testifica. Vemos entonces, por ejemplo, a un Esteban que se sacrificó. ¿Y por qué Dios permitió que fuera sacrificado, apedreado Esteban? ¿Cuál fue el pecado de Esteban? ¿Por qué los hombres lo apedrearon, los judíos de ese tiempo lo apedrearon? Por testificar la verdad. Podemos ir ahí al libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, y vemos el discurso de Esteban, la predicación de Esteban estaba avalada completamente en la Escritura. Y les dijo la verdad, pero aquellos que no habían nacido de nuevo, esto es lo que se provoca en un corazón endurecido. Un corazón que no ha sido, que Dios no ha obrado sobre su vida, este corazón ya endurecido se endurece más cuando escucha la verdad. ¿Y a qué grado? Al grado de asesinar a quien tiene la verdad. Esto no nos debe de extrañar. Jesucristo lo dijo: si yo he sido perseguido, vosotros seréis perseguidos. Y no tratemos de entender eso. Debemos de tratar de racionalizar esta situación. ¿Por qué? Porque el pecado así es de irracional. Esteban no les dijo ninguna grosería. No los golpeó. No los amenazó con un arma, con una flecha, con una espada. Nunca los agredió. A ellos les sonó agresivo el decirles que eran pecadores. Y esa verdad sigue siendo una realidad en nuestros tiempos. La gente no le gusta eso. Lo que resulta increíble es que muchas iglesias que se digan cristianas dicen que no tienen o que procuran, mejor no decir, que la gente ha pecado. ¿Por qué? ¿Para qué se les dice eso? ¿Para qué? Sí, pues porque la Biblia lo dice y porque nosotros somos predicadores, no de nuestro propio mensaje. No, la gente no nace de nuevo por nuestras acciones, no por lo que nosotros digamos.
Eso es usado por Dios para hacerlo. Pero en obediencia a Dios tenemos que ver el modelo bíblico, no generar una idea de lo que nosotros creemos que es mejor, y no vamos a traer a la gente trayéndola. Imagínate en las iglesias de África, en lugares pobres, ¿cómo va a ser posible que ellos se conviertan si no tienen esos lujos o esas atracciones? Por supuesto que no hay ninguna obra del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que eso necesariamente sea equivocado, ¿verdad? No estoy diciendo que tener una comodidad en la congregación necesariamente sea esté mal, no, pero si eso se vuelve la prioridad y dejamos de predicar el evangelio de salvación, porque las buenas noticias son realmente buenas noticias, o sea, el evangelio del evangelio, es cuando nosotros entendemos las malas noticias. Esta buena noticia alcanza su nivel de buena noticia supremo cuando entendemos que la mala noticia es que hemos pecado y estamos condenados al infierno. Porque si no, ¿de qué nos salvó Dios? Yo quiero invitarte para que lo hagas. Y aún dentro de la iglesia, pregúntale a la gente, ¿tú crees que eres salvo? ¿De qué eres salvo? Y impresionantemente mucha gente no te responde. Nosotros éramos condenados a un infierno. Pero la gente muchas veces no lo quiere reconocer o no lo puede reconocer porque no le ha sido dado, no ha sido iluminado para entender eso. Entonces, si nosotros no hablamos de lo importante que fue el sacrificio de Cristo, por eso estamos viendo tantos matrimonios que están buscando solamente su propio egocentrismo, que creen que merecen, que tienen que pues a su perspectiva, es que tenemos que organizarnos, es que tú tienes que hacerme bien, es que tú tienes que ayudarme al quehacer, es que tú me tienes que ayudar a mantener la casa, tú. ¿Y dónde está nuestra dependencia de Dios? Lo que Dios nos ha encargado a nosotros de ser servidores, siervos, como Él nos sirvió. Vemos esta posición de sacrificio, entonces, en este Esteban, en los mártires, Esteban se sacrificó y le dio esa veracidad a su predicación del Evangelio. Eso levantó ahí, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible? Y eso es lo que a la mente de muchos les resultaba tan contradictorio. Los que estaban muy endurecidos se enardecían. Dice que quitaron las ropas a ese Esteban. Imagínate cómo estaba tan deteriorado ya su cuerpo que las ropas fueron arrancadas y llevadas a los pies de Saulo de Tarso, que todavía no se convertía. Pero eso fue la vida de Esteban y ese es el testimonio que hay de un amor sacrificial. En Romanos capítulo 9, versículo 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ves cómo Pablo, al haber recibido esa gracia, ya no se preocupa por sí mismo? En su amor por sus hermanos de raza, por los judíos, por los hebreos, por los del pueblo de Israel, y él decía, yo quisiera mismo ser anatema, vivir, ¿verdad?, separado de Cristo, con tal de que mis hermanos, claro, Dios está, Pablo está planteando una imposibilidad, Dios no se lo permitiría, pero él tenía ese fuego, tenía esa motivación, tenía ese impulso, esa decisión de bendecir a los otros, esa disposición para darse a sí mismo. Y lo hizo, porque al final de cuentas, él dio su vida por causa de la verdad. Todos los apóstoles, todos los 12 que resultaron, ¿verdad?, aún con la sustitución de Matías en lugar de Judas, todos fueron llevados a la muerte por causa de su predicación del Evangelio. Los apóstoles, los mártires dieron su vida por amor a Dios, por amor a las almas. Imagínate que ellos hubieran renunciado y hubieran dicho, no, mejor mi vida, mejor yo, mejor que yo esté bien, porque voy a dar mi vida si Dios de todas maneras es Dios. No hay necesidad de que yo me tenga que sacrificar, ya se sacrificó Cristo. Claro que no, esos dijeron, voy y es, yo no puedo fallarle a mi Señor, yo no puedo negar que Él es el Cristo, yo no puedo negar que es mi Señor. Cuando eran perseguidos ahí en el Imperio Romano, les decían, a ver, César o Cristo. Y con una lanza, ¿verdad?, ahí en su corazón, o una espada en su cuello.
César o Cristo es el Señor, el Curios, el dueño. Y si ellos respondían Cristo, entonces eran sacrificados muchos de ellos en ese mismo instante. Los apóstoles vivieron eso por amor, que decían, ¿cómo yo voy a dar el ejemplo? Pablo mismo decía, ¿cómo yo voy a dar el ejemplo? ¿Qué van a decir mis discípulos? ¿Que esto no era verdad? O sea, mi amor para Dios es una realidad a tal grado de que no me importaba yo mismo, no me importaba la muerte, y ellos fueron capaces de eso. Eso es lo que tiene que despertar en nosotros. Muchos de nosotros no vivimos en una persecución semejante, y esa comodidad nos ha dañado demasiado. Desafortunadamente, a veces creemos que hay muchos cristianos, pero ¿cuántos de nosotros realmente podríamos ser capaces de enfrentar una persecución de ese tipo? No falta mucho, pienso yo personalmente, de acuerdo a las señales que vemos escatológicas de los últimos tiempos, significa escatológico. No falta mucho para que podamos comenzar a ver ese tipo de cosas. Como repito, eso ya está sucediendo en muchas naciones alrededor del mundo. Y viene, ¿verdad?, con toda esta ideología de género y todo, que ya la iglesia está comenzando a ser atacada. Ya en Estados Unidos ya hay varios cristianos, pastores, cristianos que no ceden a toda esta ideología de género, y están enfrentando juicios. Iglesias que en Estados Unidos están enfrentando juicios, y pastores que ya están enfrentando la cárcel por enfrentar a un gobierno corrupto, a un gobierno que se ha vendido, a un gobierno que está ahí atacando y haciendo cosas que no le corresponden. Pero vemos aquí este amor de Pablo mostrado en sus palabras, en su carta, por las almas, por la obra de Dios. En Romanos 16:3 vemos otro ejemplo. Dice así, la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y escucha lo que hicieron Priscila y Aquila. Versículo 4, Romanos 16, 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, esta obra de Priscila y Aquila, en la que expusieron su propia vida, estuvieron ahí presentes y no les importó su vida con tal de colaborar con la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y como dice aquí Pablo, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que Priscila y Aquila habían testificado de la verdad y habían arriesgado todo, hasta su propia vida, por la obra de Dios. Amor sacrificial era lo común en la iglesia, era lo habitual. Beneficiar a los hermanos era lo mejor, el deseo del corazón. Estaban buscando ahí, ¿verdad? Se relacionaban de tal manera que conocían para empezar las necesidades de los otros y buscaban la manera de satisfacerlas. Vendían sus propiedades. Mira, en Hechos capítulo 2, versículo 44, como esta es la verdad de esos hábitos, vamos a decirlo así, de lo que era natural dentro de la iglesia de Hechos, la iglesia que llamamos primitiva, o sea, la primera iglesia, los discípulos primeros en la historia del cristianismo. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cristianos desprendidos, no avaros, generosos, atentos a la necesidad de la familia espiritual. De verdad, me cuesta tanto trabajo escuchar que hay personas que dicen, bueno, pero es que estará las condiciones de esta iglesia eran muy diferentes como para que ahora tengamos que hacer eso. Yo no te estoy diciendo, ¿verdad?, porque hay tanto abuso también dentro de la iglesia en donde les piden, vende tu propiedad, ¿verdad?, y los únicos que se enriquecen son
los líderes de esas pseudo iglesias cristianas y no ayudan a nadie y no ven y no velan por las necesidades. La iglesia, escucha bien esto, no solo debe de ver por las necesidades espirituales, esa es la prioridad, pero de acuerdo, dice Gálatas 6, de acuerdo a lo como tengamos posibilidad, debemos de ayudar a los demás, principalmente a los de la familia de la fe, como lo está ejemplificando aquí. Hechos 4:34. Ahora dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ciertamente empezó a haber ciertos abusos ahí. Había gente que se decía, con tal de no trabajar, con tal de no hacer nada, entonces venían y denme, ¿verdad? Siempre caían esos abusivos, pero Dios por eso le pone normas, ¿verdad? Una normatividad a esa ayuda, pone gente que esté pendiente y viera que realmente fueran parte de la iglesia, no nada más gente que asistiera o que dijera que era cristiana, sino su testimonio, su vida era lo que testificaba eso. Traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Es Cristo? ¿Somos nosotros mismos? Porque es una mentira que digamos que inclusive que nuestro tesoro es nuestra casa. Eso, mira, no, el problema es que nuestro corazón es demasiado egoísta. Y cuando eso lo sobrevaloramos y no estamos atendiendo la necesidad de alguien más y no nos preocupamos o no tenemos una relación cercana con alguien más de tal manera en que nosotros podamos estar atentos a esas necesidades, porque esa es la manera de hacer las dos cosas, que ningún necesitado de la iglesia de verdad permanezca con esa necesidad y por otro lado los abusos. Porque también en Tesalonicenses Pablo lo dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, no estamos diciendo que tenemos que volvernos un lugar donde avalemos la ociosidad. Pero hay hermanos que están pasando por momentos muy difíciles y nosotros tenemos que salir ahí, como decimos aquí en México, al quite. Tenemos que hacer el paro, como decimos, ¿verdad? Tenemos que buscar esa ayuda ahí. Pero eso es lo que caracteriza a la iglesia, es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros personalmente. Pero a veces hasta en nuestro propio hogar, vemos ahí a la esposa, ¿verdad?, que está sufriendo con los niños, que está sufriendo con el quehacer, y nosotros, no, pues ese es tu responso, allá tú. En lugar de ser misericordioso, es decir, ¿sabes qué? No, Dios me ha bendecido mucho y ciertamente estoy cansado, pero yo te amo y no me importa, ¿verdad?, que esté bien cansado, aunque me duelen las patrullas, ¿verdad?, o sea, los pies, así lo decimos acá, ¿verdad? Y aunque me duelan los pies y todo, yo voy, me pongo una sillita, un banco, a ver, y te ayudo a lavar los trastes porque te amo. Y te voy a quitar a los niños todo un sábado, me los voy a llevar a pasear a Chapultepec con tal de que tú descanses ese día, ¿verdad? Y un día los vamos a llevar con la suegra y entonces, aleluya por las suegras, ¿verdad? Y entonces ahí te voy a hacer un spa, esposa, ¿verdad? Te voy a ahí a calentar agüita, te voy a poner ahí frescapié, ¿verdad? Una cremita o voy a comprar un aceitito para que puedas tú, te voy a suar los piecitos, etcétera. Un amor sacrificial. Ay, no, es que yo hago tanto, 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 tanto. Cada día un poco más. Suena canción, ¿verdad? Ay, nos empezamos ahí, los mártires. Ay, hemos sufrido tanto. Por eso vimos la semana pasada, mira, quítate esa idea de que has sufrido tanto. No tienes ni idea. Además, dice la Biblia, ¿verdad?, que los jóvenes se cansarán, Isaías 40. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo te garantizo que si tú pones eso en tu corazón, mira, Dios te va a dar fuerzas como el búfalo y vas a ir y venir y el Señor te va a dar fortaleza para que tu esposa se sienta amada y testifiques que eres un hijo de Dios, un siervo del Señor y que pueda ella sentirse amada por ti. Es tan fácil fingir un amor sentimental. Se finge con un amor sentimental que amamos. Pero es imposible fingir
un amor que sea sacrificial. Fingimos el amor, ay sí, yo me siento bien, yo estoy bien, pero cuando se trata de sacrificarse, ahí sí se ve, se está probando nuestra fe, se está probando si realmente amamos. Cuando la esposa no es la más noble, cuando los hijos no son los más santos, cuando hay problemas, cuando son rezongones, cuando son rebeldes, y hablamos, uy, ahí, ¿verdad? Ahí Dios está moldeando nuestro corazón. Los cristianos perdían sus posesiones, fíjate nada más históricamente, perdían sus posesiones por solo ir a visitar a un hermano en la cárcel. Ellos iban a visitar al hermano en la cárcel, los veían, los checaban y quítale todas sus posesiones, este no tiene digno. Y se les quitaban, llegan, después regresaban de la cárcel, visitaban la cárcel y allá no tenían casa. Y muchos de ellos, ¿tú qué hubieras hecho tú? Ay no, mi casa, ¿cómo la voy a perder? ¿Cómo voy a hacer? Ay no, Dios me dio, yo tengo que ser buen administrador de los bienes. Tenemos un ministerio del granero abundante en la iglesia que luego no es abundante. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa iglesia? Debemos de despertar y abrir nuestros ojos. Por muchos cristianos estamos viendo muchos conflictos financieros por ser tan egocéntricos. Por no entender que Dios al que más da, ¿verdad?, más va a bendecir. Al más generoso que lo glorifica a él, es al que más le va a proveer, porque él no es deudor de nadie. Y él paga al 100 por 1, dice la escritura. Pero si tú estás pichicato, y no, es que, ay, no, es que, ¿qué tal si nos quedamos? Ay, ¿qué, ¿sabes qué? Mira, levántate en el nombre del Señor a resplandecer en este mundo que necesita tanto la luz del Señor. Y esa luz resplandece a través del amor sacrificial de su iglesia entre los hermanos. Vamos a 1 Pedro 2:19. Para que nos demos cuenta cuál es el llamado de Dios a sus hijos. Primera carta del apóstol Pedro a la iglesia universal. Empieza diciendo a la iglesia en dispersión, a una iglesia que sufría. Capítulo 2, versículo 19. Dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, y luego hace un paréntesis el apóstol Pedro, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La semana pasada hablaba yo de esas preguntas. Mira, cuando alguien te pregunte eso, cuando te venga a tu mente, tu carne esté hablando tan prominentemente y te diga, ay, es que Dios está peleado con que yo sea feliz, vete a 1 Pedro 2, 19 y 20. O léele 1 Pedro 2, 19 y 20. Lo voy a volver a leer, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente, dice no, injustamente, y luego aclara que si hay un padecimiento justo, pues si qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios quiere que vivamos seguros y confiados en un mundo corrompido, en un mundo en el cual vamos a sufrir, seguros y confiados a pesar del sufrimiento en este mundo. Dios no quiere que digamos, ah, el sufrimiento es rico, ah, yo sí sufre, ay, dame, golpéame, ay, qué rico son los latigazos. No, sufrimiento es sufrimiento. Pero no nos debe de extrañar ser sometidos a un sufrimiento. Mira, en 1 Pedro 4, 12, ahí más adelante, el apóstol Pedro lo expresa. No nos debe de extrañar que nosotros pasemos por pruebas, que pasemos por circunstancias que nos estén provocando dolor. Dice así 1 Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino
gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hermano, abramos nuestros ojos. No estemos esperando algo más de este mundo corrompido. Pero Dios quiere que sepamos que estamos en su cuidado. Que ciertamente pasamos por tormentas. Y Dios nos atrae a eso. ¿A dónde atrajo a Pedro? Al mar, a la tormenta. A un mar que estaba embravecido. ¿Verdad? Y ellos pensaban que era un fantasma hasta que Pedro escucha la voz del Señor. Decía el pastor Miguel Núñez, si hubiera sido yo ese Pedro, ¿verdad? Yo lo he hecho, Señor, espérame, mejor, ¿por qué no practicamos en la orilla, ¿verdad? Allá de día, donde yo pueda verte bien claramente, donde no haya tormenta, ahí practicamos unos pasitos y luego ya nos venimos a la noche. Así que así somos, ¿verdad? Queremos nosotros. Pero Dios es experto en atraernos a lugares donde no, lógicamente nuestra mente, naturalmente, no tendremos seguridad. Para que nos demos cuenta que en medio de la tormenta, Él es nuestro refugio. Estamos en el cuidado de Dios. Dios quiere que experimentemos su poder, su gozo, su paz dentro de la aflicción, porque es glorioso e inigualable. No hay que confundirnos, como dice aquí Pedro. Hay varias razones por las cuales podemos llegar a sufrir, y a veces en esa tendencia a hacernos la víctima, porque nos encanta, alimenta la carne esa victimización, ¿verdad? ¿Qué dice aquí el versículo 19? Porque esto merece aprobación si alguna causa de conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y en el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, aquí nos enseña que hay un tipo de sufrimiento que lo merecemos. Un sufrimiento por nuestro pecado. Y que algunos, repito, en esta forma de amoldar nuestra mente a nuestra carne, decimos, ay no, es que estoy sufriendo, pobrecito de mí, Señor, ya libérame, ya, ¿verdad? Sí, Señor, pagué con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Algo que no necesitaba, pero bueno, Señor, tú ten misericordia. Pues sí, estás sufriendo porque no fuiste un buen administrador. Desobedeces, no diezmas, no ofrendas al Señor y quieres que Dios respalde tu economía. Quieres que Dios conteste tus oraciones siendo áspero con tu esposa, cuando el Señor ha dicho ahí claramente que se estorba, nuestras oraciones están estorbo cuando hacemos eso. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si llegas, ¿verdad?, y ofendes al, se te estacionó ahí en tu entrada el vecino y dices, ¡ay, vecino! Y le empiezas a decir de grosería, si eres un altanero y un grosero, y de repente, ¿verdad?, ya tienes pleito casado, ya llevas años con pleito casado con el vecino. ¡Ay, es que ¿por qué soy cristiano? No, porque eres un pecador, enojón, grosero, altanero, altivo, soberbio. Bueno, somos, dijo el otro, ¿verdad? Muchas veces. No nos confundamos. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El autoengaño del orgullo impide reconocer cuando nos hemos equivocado. Tengamos mucho cuidado. Brincamos inmediatamente. Tenemos que ejercitarnos en humildad. En Gálatas 6:7, el Señor nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos nosotros que discernir eso. Saber, Señor, este sufrimiento, ¿por qué fue? Fue por mi pecado, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender qué es lo que tengo que cambiar en mi mente para poder reflejar quién eres tú. Todo pecado pasa factura tarde o temprano. Y tarde o temprano hay una destrucción integral. Afecta el cuerpo,
afecta el alma, las emociones, la mente y también espiritualmente nos va alejando del Señor. Y sigue, regresamos ahí a 1 Pedro 2, 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Voy a leerla en la palabra de Dios para todos. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. En la Biblia de Jerusalén dice, porque es meritorio tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. O sea, no es nada más tampoco sufrir por sufrir. No se trata de que, ven, ¿verdad? Pasa sobre mí. No, aquí lo está diciendo. Yo, la voluntad de Dios. Es decir, yo puedo sufrir, pero por obedecer a Dios. Oye, a veces que este es un cabezón y todo. ¡Te divorcias! No, o sea, Dios dijo, lo que Dios uno lo separa el hombre. Hay muchas otras alternativas y ese es el problema. Nos metemos en más conflictos porque dejamos de ver los caminos que Dios nos traza para poder solventar esos conflictos. Sabemos que hay condiciones en las cuales el divorcio tiene que ser, se vuelve una necesidad por el pecado, por la dureza del corazón. Por uno o el otro, a veces los dos, pero Dios busca un arrepentimiento y si esa persona se arrepiente, entonces Dios va a quitar al otro, al pecador, tarde o temprano. Pero si los dos se arrepienten, veremos la gloria de Dios en que una restauración que dé la honra al Señor, la gloria al Señor. Por obediencia a Dios, nosotros sufrimos dolor para hacer lo que Él nos pide. O inclusive podemos llegar a sufrir dolor con tal de no hacer lo que Él nos está prohibiendo. Sufrir por hacer lo recto, por hacer lo justo. Sufrimos por evitar cometer una injusticia o cometer un pecado. No es alimentar una mentalidad masoquista de sufrir por sufrir. No, es en obediencia a Dios. Cristo vino para obedecer al Padre. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios no solo lo permite, sino, dice aquí, lo aprueba. Y esto es un shock para la mente. Es un golpe así. ¿Cómo? O sea, Dios aprueba mi sufrimiento. ¿Dios quiere que yo sufra? Claro, cuando es necesario, sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que sufra yo? Bueno, en Jeremías 18:3 tenemos la respuesta. Vamos a ir rápidamente para responder con la escritura y la próxima ocasión concluiremos este tema, ¿verdad? Lo que significa seguir los pasos de Cristo. Jeremías 18:3 dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En el sufrimiento, en el fuego de la prueba, somos formados por Dios. Trabaja para mejorarnos con su cuidado. Así como dice aquí, ¿verdad? Este barro se echó a perder. ¿Qué nos ha echado a perder? El pecado. Ha sido terrible. Hermanos, en la realidad nadie amamos de forma perfecta e infalible. Pero el problema grave es que sepamos que esta es la instrucción de Dios, que este es el estándar que nos ha puesto, y al saber que no lo hacemos, ni siquiera nos pesa, ni siquiera nos duele el corazón de no hacerlo. Y esto es lo que ahora tenemos que hacer. Yo tengo que ver eso, y que si yo me doy cuenta de eso, inmediatamente yo tengo que ir a buscar un arrepentimiento, no conformarme a la mente, no conformarme a la corriente de este siglo. Tenemos que buscar honestamente ante la presencia de Dios un verdadero arrepentimiento
que nos lleve a testificar que somos sus hijos verdaderamente, que mostramos quién es Él, que estamos reconociendo que Él es el dueño y soberano del universo y que amamos como Él nos amó. La exhortación de Dios es que amemos con un amor sacrificial. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando cómo amar siendo tus hijos, como Cristo. Y esto como esposos tiene que ser algo muy claro, muy preciso, muy objetivo. Tú nos dices esto, Señor, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos de ti. Necesitamos que tu ayuda llegue pronto, mostrándonos, Dios, todos esos conceptos corruptos, corrompidos, que están en nuestra mente y que nos han hecho actuar de una forma diferente a quien eres tú. Tu misericordia, Señor, es por la que pedimos, por la que clamamos, para que obres con tu poder y proveas en nuestra vida todo lo que es necesario para que como tus hijos podamos ser imitadores de ti, para que como tus hijos podamos seguir las pisadas de Cristo en su vida, para que como tus hijos podamos ser aquellos que den ejemplo que tú eres un Dios vivo aquí en la tierra. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que este es tu estándar, que no es una perspectiva personal, Señor, de un predicador, sino es tu palabra la que nos tiene que llevar a esto. Que la iglesia, Señor, primitiva sea para nosotros ahora un modelo de lo que tú hiciste con ellos y que el pecado, Señor, pueda ser removido de nuestras vidas. Que estemos dispuestos a sufrir por lo correcto, por lo recto, por lo justo, por lo santo, por ser obedientes a ti, por amor a ti, por agradarte a ti. Y no importa lo que cueste. Cambia nuestra mente para que esto sea posible. Y si eso requiere, Señor, que seamos humildes, que renunciemos, Padre, hazlo en nuestra vida, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto nuevamente estar compartiendo en este mensaje para todos ustedes. Esperamos que sea de bendición. Oramos porque el Señor siembre su palabra en su corazón y dé abundante fruto. Que Dios le bendiga. Recuerde que ya estamos reuniéndonos. Ya pronto, en unos días, estaremos abriendo también la iglesia de Coapa. Nuestros horarios en Coapa, en el sur y en Cuautitlán, 9:20 y 11:50. Y en la iglesia de Toluca y en la iglesia del norte, 9, 11 y 1 de la tarde. Donde quiera que usted se congregue, asista, estamos viviendo tiempos juntos maravillosos alabando a nuestro Dios y su presencia se está manifestando de una manera hermosa. No se lo pierda. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Les amamos profundamente.